Hoy que ya lo sé, que te he amado tanto, se rompe mi canto en la orilla opuesta a la que puse prueba. Me cuesta alejarme de esa turbulencia, de ese desatino que fue mi vagar, ungido a un destino que exceso creí y que fue casual. Un alma de papel es lo que necesito, un alma de papel y alambre. Un alma de papel es lo que necesito, y espinas y malas hierbas que entiendan mi dormida carne. Petrificarme por lo que haya de venir, dar sin pedir, reír, llorar, reír. Dulcificarme por lo que pueda ser, a evaporarse, aprender, a saltar los cerrojos que encarcelan el alma. No acudir a citas en las que el corazón tenga que golpetear desganado. Un alma de papel es lo que necesito, un alma de papel y alambre. Un alma de papel es lo que necesito, y espinas y malas hierbas que enciendan mi dormida carne. Un alma sin esquinas, eso necesito, un alma de secuencias vanas. Un alma no subrecta es lo que necesito, y engaños y avalorios que deslumbren la desgana. Me cuesta saberme paria desafiado, pez ultramarino de un fondo coral, Neptuno abatido, que despazurraste sin pestañear. Un alma de papel es lo que necesito, un alma de cordel y esparto. Un alma de papel es lo que necesito, de 7 leguas que arribe mi dormido paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir entreverando, mezclando canciones antiguas, algunas del último, que estoy recuperándolo al último yo un poquito. Lo tenía un poco abandonado. Joder. Oye, me vais a perdonar, ¿eh? Estoy con el pañuelico este, pañuelo que me decía mi madre. Pañuelo moquero, llévatelo, nene, llévatelo. Hostias, llevo una galipandria de verano estas del copón. Entonces estoy con el pañuelico, ¿eh? La vida es así. Hoy ha habido personas que me han dicho, tío, hoy no puedes actuar, no puedes salir al escenario, estás con la moquera y toda la hostia y la fiebre. Y digo, bueno, yo voy a ir a Úbeda, me cago en la hostia. Yo voy a Úbeda. Me han intentado convencer. Tío, descansa, tal. ¿Puedo sonarme? Es de muy mala educación. Me daré la vuelta, porque claro, tampoco todo el mocarro aquí, en fin, no es el momento. Hay confianza, ¿no? Pero tanta, no. Incluso los matrimonios, todo este rollo. No, yo, Cari, ¿te importa que entre al baño? Pero ¿qué dices, tronca? O sea, o tronco, ¿no? Pero ¿cómo? Perdón, ¿eh? Podéis empezar, compañeros, ínclitos amigos. Y mientras yo me sueno para disimular. Oh, oh, oh.
un vuelo daré altivo por ti para deslumbrarte. Me impulsaré hacia un pretérito perfecto. Me impulsaré para irradiar, para alcanzar luceros. 10.000 veranos, raudas golondrinas que te anunciarán, que te anunciarán. 10.000 veranos para deslumbrarnos y hacernos respirar, dejarnos respirar. Si yo está a tu lado, hallar la luz, volver a ser. Volver a estar para irradiar de aquella luz, para beber de irracional amor. Volver a ser, volver a estar para irradiar luceros y sembrar el camino de hoguera, sembrar. Black Friday. ¡Venga! Un vuelo daré altivo por ti, para no amar ni rechazar al mundo. Me impulsaré hacia una primavera cuajada de ilusiones. Me impulsaré para otear, hasta buscar espíritus serenos. 10.000 veranos, raudas golondrinas que te anunciarán, que te anunciarán. 10.000 veranos para deslumbrarnos y hacernos respirar. Si yo estar a tu lado, allá la luz volver a ser. Volver a ser, volver a estar y presumir de levedad tan sólida como un vetusto sillar. Volver a ser, volver a estar y navegar en un bajel de vela blanca, dejando atrás regueros de caricias, dejando atrás. ¡Mira! Muchas gracias. Muchísimas gracias. En este disco, el número 8, no sé por qué, no puedo explicar la razón, he tenido un pensamiento para el sur de la península ibérica, para Andalucía. Hablo en varias canciones de Granada. Granada, cuando terminaron
terminó el califato, cuando empezaron los reinos de taifas, cuando empezaron los disparates, siempre ha habido disparates. El reino de Granada finalmente llegaba muy cerca de la tierra de mi familia, muy cerca, era la frontera. Y por eso mi corazón ha volado hacia Granada y siempre hacia Andalucía. Son gusanos de luz, hacia la vez sus confines, es un río de luz en el ocaso. Hacia la vez sus confines, a esa hora del ocaso, se dirigen y no buscan huella de hueste sarracena. Se dirigen y no buscan huella. Y yo quisiera escapar, y yo quisiera escapar, y yo quisiera escapar. Sierra la segura a los confines del reino, donde Granada se acaba. Eléctrica luminaria es ya la vez asfaltada a esa hora del ocaso. Y yo quisiera escapar a fortalezas escarpar. Y yo quisiera escapar, y yo quisiera escapar, y yo quisiera escapar. Son gusanos de luz, los coches saliendo de Granada. Es un río de luz, la vega asfaltada, ¿quién la habrá visto vestida de huertas? Yo quisiera escapar a fortalezas escarpas, a fronteras de retiro, en cortadura de almenas abandonadas al viento. Y yo quisiera escapar, y yo quisiera escapar, y yo quisiera escapar. Humilde homenaje a Las Vegas de toda Andalucía, al campo andaluz. Y te dejabas lo mejor para el final.
yo seguiré rodando. Una vez más en nuestra maravillosa sala de arte contemporáneo que renace en pleno centro del casco histórico de Baeza y recibiendo a una ya veterana artista como es María José Gallardo, una vez más, pero con esta maravillosa exposición, lo que está escrito y de esta vez de forma individual, cediéndole toda la sala y con una exposición que nos viene de Sevilla, leía recientemente y que ha estado también pues en la sala, en la Feria de Arte de Madrid y además y la verdad que es una maravilla recibirla aquí de nuevo con el éxito que nos decía Patricia que también había tenido y con una obra tan impresionista también que detalla al milímetro pues como una imagen gráfica también de lo que habíamos escrito, como decía ese mismo título. Y la verdad que, como siempre, el verano no va a ser menos y invitamos a todos a que disfruten de esta poquita de cultura plástica y en este centro de Baeza y con un artista como es ya de reconocimiento, María José Gallardo, en esta ocasión. No entiendo esas miradas, teníamos un trato. Y mientras te regalas, yo seguiré notando el universo en llamas, la lluvia en los zapatos. Yo me prisa que tenía entonces y me enganchaba que no fueras de frente, aunque... Esta vez tenemos aquí a María José Gallardo, es una artista de Badajoz que viene pisando fuerte. Es una de las primeras propuestas que pensamos cuando inició este proyecto. De hecho, es la tercera vez que está en esta sala, lo que pasa que antes estuvo en exposiciones colectivas, estuvo en la exposición Redes de Fe que hicimos a favor de los niños con cáncer. Su obra fue una de las primeras además que se vendió en esa exposición y posteriormente el CAC de Málaga nos trajo una exposición en la que también había una obra de María José, que habiendo obra de Miquel Barceló, Sicilia, Luis Buyo, obra impresionante, y es verdad que la de ella dejó huella y en Baeza pues tuvo mucha acogida, así que esta vez hemos traído una exposición individual de ella y bueno, pues nada, invitaros a todos a que paséis a conocerla. Una exposición en la que se percibe esa tensión dada a las personas que estamos vivas, ¿no? Que no debemos de ser todas las personas, y ahí se ve perfectamente esa relación casi irónica que se da entre la vida y la muerte, cómo la muerte siempre está presente y en cierto modo condiciona la vida, pero por otra parte también cómo la vida se abre camino, ¿no? Ese pensar continuo de la muerte, como digo, casi de forma irónica, ¿no? A veces se da con pintadas que se dan en la calle, que están muy presentes en el día a día, que pasan un poco desapercibidas, como casi todo lo banal, todo lo pasional, todos esos sufrimientos que también se dan en el día a día, que pasan, como digo, bastante desapercibidas, pero que siempre están presentes, ¿no? Del camino al trabajo, en nuestros paseos diarios, y luego, pues, esa presencia de la muerte continua que se da, como siempre estamos pensando, en la muerte y cómo eso condiciona en nuestro día a día. Yo creo que esa tensión irónica es la que se da en la obra que podemos ver en la exposición de lo que está escrito de María José Gallardo y en gran parte de su trayectoria.
Thank you.
¡Bravo!
he intentado que me, pero desde que se fue mi vida es un meme. Tengo una nube encima y todo el día llueve. Parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me huele. Y ahora cómo le hago, las series que empezamos juntos no las acabo. Ciudades y lugares que quedaron bloqueados por ella de un millón y ella por mí ni un centavo. Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir. Olvidaré su locura, los celos y la amargura. No hay mal que cien años dura y esto le llaman vivir. Hola, llevan casi tres meses y siento que estoy mejor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia. Todavía se siente un vacío en la habitación. Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso. ¿Por qué no? Me intentaba que me, ya saqué su foto de mi billetera. Dicen mis amigos que volvió la fiera. Me mudé de piso en otra ciudad. Vida nueva, el tiempo me ha demostrado que para ir al futuro hay que guardar el pasado. Pensando en nosotros me tenía olvidado. Por ella de un millón y ella por mí ni un centavo. Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos. Esta es la primera vez que digo buenas noches, UE. Vamos a arrancar esta fiesta de una vez con este viento tan increíble que está en este momento pasando por todos lados. Con una pregunta: ¿quién trajo los tacones rojos esta noche, UE? Rayo de luz que en tu corriente.